Buenas noches a todos. Y como dice el protagonista, José María, es y debe de ser una reunión de amigos en torno a unos cuadros que forman una exposición. Con el beneplácito de su amistad y la fortaleza notarial que me arropa por ser su marchante oficial, declaro que la joven promesa es hoy una realidad, ya colgados sus cuadros y más que colgados. En esto me refiero a mí, como hombre de teatro, me gusta más el ensayo general que no lo que es el día del estreno. Anoche viví una experiencia con ellos increíble, sobre todo para mí, porque tanto Paco, el codueño de esto, como él, se autoproclamaron ingenieros superiores, uno en diseño, cuadros cuadrantes, colores, el otro se autoproclamó ingeniero superior de bombillas, de cinta aislante, de cinta americana, de todo lo que caía. Y a mí me nombraron como un peón especialista en exposiciones. Y yo desde las nubes lo que yo vi era como José estaba emocionado. Es su primera exposición, como tener el primer hijo, publicar tu primer trabajo y al fin y al cabo parir tu primera obra. Ya era hora también, pero bueno. Como ahora nada más que, como Calixto decía, me libeo soy, me libeo como, me libeo muero, pues yo ahora soy fábula, fábula, fábula. Y este fabulín. No le jodas la esto, Paco. Y este fabulín va en honor de José. Con esto termino. Los primeros días fueron de desasosiego, casi de añorancia. Demasiadas horas al día y demasiados silencios para escuchar. Las llamadas del móvil insistente solo en su cabeza. Correos que ya no había que responder y reuniones y objetivos que no necesitaban de agenda. Ahora tocaba vivir, recuperar lo que aplazó para mañana, sacar del baúl aficiones que llevaban dormidas justo el tiempo para hoy despertarlas. Compró pinceles, paletas, pinturas, lienzos y caballetes. Y pintó. Después de todo, siempre llevó una cámara colgada. Solo había que retratar a mano con los colores sin apretar ningún capturador. De esa jubilación con júbilo se inaugura hoy sol sostenido en color. Con una vida plena, en una madurez plena, sol sostenido en colores no es nada más que la hermosa metáfora de la vida, el retrato de los colores que cada amanecer nos regala en la vida. Enhorabuena, José. Bueno, hola. Hola a todos, amigos, amigas. Gracias por venir. Yo tenía unas palabritas preparadas, pero yo quiero darle paso antes a Carlos Echepare, que ha preparado dos temas, porque esto es sol sostenido en color, sol sostenido en música. Veréis que todos los cuadros tienen algo musical en el nombre, pues porque es así, porque yo estoy todo el día con música. Entonces se lo comenté a Carlos y él dijo, venga, pues yo preparo unas cosas y las tiene preparadas y nos va a tocar alguna cosita ahora y luego yo os cuento un poquito de qué va todo esto, ¿vale? Gracias. Thank you.
Bueno, genial las pinceladas de color de... ¿Hola? Sí, ¿verdad? Las pinceladas de música de Carlos. Luego nos dará más. Bueno, yo os cuento. Todo esto empezó hace 11 años. Hace 11 años, Paco, el que tenemos por ahí, el dueño de la Laudae, con su mujer y su familia, me dijo que quería, bueno, a Juan y a mí, nos dijo que quería montar una sala alternativa en Mérida, donde no solamente fuera a tomar cañas y vino, sino que, bueno, pues que hubiera exposiciones, que hubiera actividades culturales, y me dijo que porque sabía que yo hacía fotografía, que por qué no inauguraba yo con una exposición de fotografía, y bueno, yo no sé qué hacer. Total, me liaron entre Paco y Juan Copete, y monté una exposición de fotografía que era Roma en el sur. Eran los, bueno, pues, monumentos romanos en el norte de África, que es el sur de Europa. Posteriormente, montamos otra de fotografía sobre el Amazonas. Después hicimos Senegal se mueve, con unos cuadros senegaleses. Y luego hicimos otra que era Tiende la mano, donde hubo cantidad de espectáculos, donde las protagonistas eran las manos, no sé si os acordáis o algunos estuvisteis por aquí. Y hace poco, antes del verano, otra vez Paco y Juan me volvieron a liar. Se enteraron que estaba pintando en casa y digo, bueno, ¿y por qué no ahora con el aniversario, con el inicio de temporada, montamos otra exposición para recordar que hace mucho que no pasas por aquí? Y yo no quería, y al final esto es lo que pasó con el no quería, y aquí está. Entonces, Paco, Juan, nos hago responsables de todo lo que aquí pasa. Yo os cuento. Son obras, son pequeños cuadros que hacen un gran cuadro. Porque yo me decían, pinta en formato grande. Y yo, no, es que en formato grande me aburro. Entonces, pinto pequeñitos y con varios pequeños hago uno grande. Sé que no van a estar por ahí en ningún museo posiblemente, pero bueno, son cuadros para andar por casa. O sea, en cualquier rincón de casa que esté aburrido, que le falte un poquito de color, los colocáis y seguro que va a alegrar ese rincón. Entonces, bueno, cuadros para andar por casa. Sol sostenido, en color, ya está. Y luego cada uno tiene un porqué. Empezando por allí, se hace camino al andar. Son cuatro cuadros sobre el desierto. El desierto es maravilloso, hay cantidad de desiertos con dunas, sin dunas, bueno, donde no hay agua, y es una experiencia muy bonita para vivir. Y ahí hay que hacer camino al andar, ahí no te puedes estar quieto, porque si te quedas quieto, lo eres. Larache, no podía faltar Larache, ni Larache, llevamos cantidad de años yendo a Larache, conociendo cada rincón de esa localidad que fue el protectorado español, donde todavía se respira ese aire colonial español, donde nos quieren, y bueno, es un sitio donde regreso bastante. De aquí a Ketama, ¿quién no ha escuchado de aquí a Ketama? Pasando por Chechagüe, ahí hay Chechagüe, ahí está Asila, bueno. Madrid, no podía faltar mi Madrid, yo me recreé en Madrid, en esas plazas, en esa Plaza Mayor, en esa Puerta del Sol, donde quién no ha quedado, que alguien haya llegado a Madrid, quién no ha quedado en el kilómetro cero de la Puerta del Sol alguna vez, el sitio donde se quedaba, pues no se conoce Madrid, ¿dónde quedamos? Pues la Puerta del Sol, en el kilómetro cero. Y ahí donde yo creo que todo españolito que haya pasado por Madrid ha quedado alguna vez con alguien. La Plaza Mayor, y es el rastro. El rastro me regalaron ya hace unos días, ya hace tiempo, unos amigos que están por ahí, una gamora para discos de pizarra. Y perdí la aguja. Y entonces me fui al rastro a buscar una aguja, que es un hierro para que se pudiera escuchar las pizarras.
y me encontré aquello. Dije, madre mía, esto tiene un cuadro y la aguja tiene la culpa del cuadro. Entonces cada cuadro tiene su culpa. En Oporto, en Semana Santa, con la familia, nos fuimos y me encontré con aquello de frente desde las bodegas al otro lado del río. Y, eso es una explosión. Y la punta del Moral y todos ellos tienen una historia. Yo os agradezco muchísimo que hayáis venido y que, bueno, luego al final me decís que os gusta, que no os gusta. Por ahí hay una lista de precios, le hemos puesto un precio muy económico porque con esto lo que se pretende es, con el dinero que se recaude, va a ir a unos proyectos que estamos haciendo en el Amazonas con tres colegios de indígenas que hacen artículos periodísticos, llevan 3 años y entonces nos dotamos de un dinero para premios y organizamos el acto y bueno, pues ya se acabó el fondo, pues con esto vamos a continuar con el proyecto un año más. Entonces todo esto de aquí de la derecha, dice de Cuba, no podía faltar ni Cuba, se me olvidaba contar de Cuba. Cuba, estuve buscando, tengo fotografías de cuando estuve en Cuba y del malecón y ese colorido y me puse a hacer cosas y de repente vi la película de Chico y Rita y digo, pero si esto es lo que estoy dibujando. Y me fui a buscar fotogramas de Chico y Rita y son fotogramas de Chico y Rita. Bueno, me he perdido. Esto de aquí tiene precio fijo con el de Cuba. Y estos que hay aquí, después, luego al final, ahora Carlos nos deleita con 2 o 3 temas más, estamos un ratito y se va a hacer en plan subasta con un precio muy bajito y en plan simpático. La subasta la va a llevar Jaime, la va a animar, pero aquí es que todo el mundo, estamos entre familia y amigos y todos colaborando. Así que yo no os quiero aburrir nada más. Espero que disfrutéis de esta noche. Hay unos vinos por aquí, una botellita con unas copas para que nos sirvamos un vino y tomemos un vino y bueno, y cuando se acabe pues pasamos a la cerveza. Bueno, de momento ahí están los vinos, ¿vale? Muchas gracias y os dejo con Carlos. Gracias a todos. Thank you.
you don't have any art, you're pretty much lost.